Hola a todos, buenos días. Como habéis visto hace un rato, ya he desayunado, ya me he puesto a editar. Ahora es bastante más tarde, ahora son las 10 y 20. Y hoy iba a grabar vlog porque tenía un plan bastante interesante: bajar a Barcelona, ir a comprar regalitos de Navidad, quedar a comer con Carlota. Luego tenía que comprar una cosa del Wallapop. Me voy a comprar los libros del Señor de los Anillos, que he encontrado el pack de estos que son de tapa dura e ilustrados nuevo, que está estrenado, en plan que tiene el plástico y todo, por bastante. Creo que son 60 euros, o sea que está muy bien de precio, es casi la mitad de precio. Entonces quería ir a Diagonal Mar a comprar esos regalitos, porque además es que tengo que comprar los regalitos de cumple, de mi madre, de Enric, de Berta y de Patri, que son todos ahora en diciembre. Entonces ahora estoy en plan, ¡ah! ¿Qué compro? Mientras ahora estaba editando otro vídeo del Christmas Hack y por eso estoy con los Kinky auriculares, que en verdad para estar aquí trabajando te calientan un montón las orejitas y mola un montón, son súper cómodos. Estoy muy contenta con esta compra. Y de hecho, dejadme en los comentarios si queréis ver un vídeo, es que lo he pensado y lo voy a intentar meter en el Christmas Hack, de un haul así colectivo, porque he hecho varias compras, tanto para Navidad como para el Black Friday, que ya me pilló como al final de noviembre, y entonces dije, bueno, pues no hago vídeo de esto y luego si eso en el Christmas Hack lo pongo. Así que decidme abajo en los comentarios si queréis ver un collective haul así en plan un poco random de todo, porque me he comprado zapatos, algo de ropa, cosas de Amazon también que tengo que enseñaros, que también las visteis un poco. Bueno, estos auriculares también me los compré, los visteis en el vlog que hice como un unboxing así un poco patillero. Y tengo algunas otras cosas que enseñaros, así que decidme si queréis ver ese vídeo. Ahora me voy a ir a la ducha y luego bajaré al mediodía a comprar los libros del Señor de los Anillos. Como os dije en el vídeo de favoritos de noviembre, estoy como muy pesada ahora con el Señor de los Anillos, pero bueno, ya os haré un vídeo o algo especial del Señor de los Anillos más adelante. Voy a hacer eso, me voy a duchar, cambiarme e irme. Enric no está ahora porque se ha ido a una entrevista de trabajo, pero viene a las 12 o así, así que. Y mirad, es que esto me dan una envidia estos siempre. Mirad cómo están. No sé para qué tenemos sofá ahí en el despacho. ¿Eh? ¡Están durmiendo! También he estado pensando en hacer un tour de la casita ahora que está todo más o menos. Ahora esta habitación, ignoradla porque es la que siempre tenemos más desastre, porque son los despachos. Tenemos esta parte de aquí es la de Enric y esta es la mía. Entonces, decidme si queréis en los comentarios también un tour de la casita ahora, un día que nos pongamos un poco a ordenar y la dejemos mona. Y también tengo que decorar, que aún no he puesto ni el árbol ni nada. Así que si queréis ver un tour, pues me lo decís abajo y quizás lo prepare cuando ya lo tengamos todo decoradito de Navidad. Ya me he duchado. Oh, espera. Hello. Os dejo aquí un momentín. Ya me he duchado, me voy a poner un poco de crema. Me voy a poner la hoodie del Cookie Monster y tengo que tender la lavadora. Así que vamos. Hay que tender la lavadora. Voy a coger primero el cesto. Pero bueno, lo que os digo, que ahora mientras tengo subiendo uno de los vídeos del Christmas Hack, voy a dejar editado otro de los que ya tengo grabados, así que, uy, vámonos a atender. Yo quiero mil millones de reasons to let it go. Yo quiero mil millones de reasons to quit the show. Yo quiero mil millones de reasons. Give me a million to grow up forever but still. Give me a million reasons. Give me a million reasons. Give me a million reasons. About a million reasons. But I don't down to pray. Try to make the worst seem better. Lord, show me the way. Estoy viciadísima. Viciando lo siguiente. Pues lo que os decía, que ha habido cambio de planes y que me voy a quedar un rato más trabajando. Bueno, me he maquillado un poco, son las 12 ahora. Paquete de Pivas Dogs, que es la empresa de Mascoticlub, que se han cambiado el nombre. Es la caja de suscripción que tengo con los perros y están ahora aquí como locos para ver qué hay. Así que la voy a abrir y me voy a ir por patas porque ya voy un poco justa de tiempo, o sea que vamos a ver qué hay aquí. Sí, pesadas, es la vuestra, pero no va a ser ahora, no. A ver,
Tenemos premios de pollo, supongo. Joder. Más premios. Que estos son para el aliento. Está bien. ¡Uy! ¿Qué es esto? Uy, Maggie. Oh, es un lagarto medio nudo. No, vela. Es un lagarto medio nudo. Que ya veis que está gustando. Bueno. Y luego tenemos una pelota de Squeaky. Vale. Ya, Maggie, ya. Ah, qué guay. Este mes tenemos dos juguetes. Y un premio random. Una cosa que no me gusta de estas cajas es que suelen mandarte muchas cosas de comida, en plan premios. Y a mí me gustan más los juguetes, porque luego tenemos un montón de premios que no los gasto nunca. Y eso que tengo tres perros, pero es que no les doy premios cada día. Maggie, no, ahora no. Ahora no. Y me voy a hacer el bolso, que creo que está todo abajo ya, así me voy a llevar el pequeño. Va, nens, vamos, Bruno, fuera. Va. Venga, Bruno, va, va. Es que una de esto que dirige el tráfico. Ay, cartera. Llaves de casa. Llaves del coche. Gafas de ver. Ah, allí. Vale, ahora es la 1:15. O sea que al final voy a tener que correr. Así que vámonos. Ahora que estamos así de cháchara y que tengo un rato, quería preguntaros una cosa, porque a la hora de hacer los vlogmas o los vlogs en general, siempre me encuentro con que quizás si ha sido un buen día y he grabado mucho, pues tengo una hora de vídeo para editar. Y nunca sé cuál es la mejor duración para los vlogs, en plan, que yo veo gente que hace daily vlogs como Joela, por ejemplo, que hacen vlogs de 40 minutos y es como, too much quizás, ¿no? Pero luego hay gente que hace weeklies en media hora y estos sí que me gustan, por ejemplo. O no sé, o sea, ¿creéis que hay alguna así duración concreta para los vlogs o os da igual? Porque ya muchas veces hay vídeos que los hago un poco más largos porque me da pena quitarse qué cosas y porque hay cosas que sí que quiero que las veáis, como este que seguramente será bastante largo. Así que nada. Al final, después de tantos cambios, el plan para hoy es, ahora estoy en el coche, estoy yendo a la autopista para ir hacia el centro de Barcelona. Y voy a ir a las 2, he quedado con Martín, se llama el señor al que le voy a comprar los libros del Señor de los Anillos, y he quedado con él en Fontana. Entonces voy a ir allí, bueno, voy a dejar el coche en casa de mi padre y de ahí coger el metro, que está bastante cerca, así que no tardaré mucho. Y ahí coger el metro e iré hasta donde he quedado con él. Y luego pues volveré para atrás, dejaré los libros en el coche, subiré a ver a mi padre y luego me iré al Diagonal Mar. Al final he aprovechado la mañana, ¿eh? Porque he dejado como dos o tres vídeos listos. Bien, bien. Voy bien con el Christmas hack este año. Y nada, estoy pensando a ver qué narices regalo a la gente por cumples. Porque tengo el cumple de Enric. Enric es de esas personas horribles de regalar porque es en plan, no quiero nada, no sé qué. Pero a mí me hace ilusión hacer detallitos, así que una idea ya la tengo. Que, o sea, es algo que cada año le regalo un pijama, ¿vale? Y además justo hace poco ha tirado uno de los de invierno porque ya tocaba, por fin lo ha tirado. Así que tengo que buscarle uno chulo, a ver si encuentro alguno así de Marvel o de esto. Me ha dicho que lo quiere en plan gordito de invierno. Gracias, señor, por usar el puñetero. Oh. La gente se piensa que el intermitente es de qué, de decoración, ¿no? Porque para algo existen. Oh, desespera eso. Y ¿qué os decía? Ah, eso, que he pensado en comprar dos mantas de estas así un poco más chiquititas en el Primark. Tengo que mirar porque la última vez que fui con Berta habían de muy chulas. Para cuando estamos en el despacho trabajando, que hay días que al estar tanto rato sentado te congelas, entonces pues te pones la mantita por encima y es como si está más a gusto. Sí, voy a mirar un par de mantitas para eso de regalo de Navidad. Lo peor es que ahora viene su cumple y tengo que pensar también qué regalarle para su cumple, y eso es lo más complicado, no sé qué regalarle. Así que tengo que buscar a ver qué hago. Me voy a dejar el vlog aquí y voy a darme un poco de prisa porque si no al final voy a ir mal de tiempo. Y nos vemos en un rato. ¡Hasta luego! ¡Ya los tengo! Ya estoy, ya he ido a comprarlo, está aquí. Y ahora estoy en casa de mi papi. ¡Hello! Tengo que poner la mano así para tapar el sol. Ya he salido de comer en casa de mi padre, estoy en un atasco en Barcelona, como no. Es bastante tarde, son las 4:30 casi. Ahora me voy a Diagonal Mar a comprar.
Estaba un rato con mi papi viendo una peli y jugando con los gatos, que ahora hacía bastantes días que no bajaba a verlo y está siempre un poco malito, entonces he bajado a hacerle un rato compañía. Ya que estaba por Barcelona, pues he comido con él. ¡Y! ¡Venga! ¡Venga! Tira. ¡Tira! ¡Venga, chata! No tenías otro sitio por donde pasar, ¿verdad? De verdad que cuando bajo a Barcelona me alucina lo mal que conduce la gente. Todo el mundo es como súper mal educado. Muy mal todo, ¿eh? Vuelvo a pedir perdón por el plano porque es el único sitio donde se me aguanta la cámara un poco y me hace sufrir cada vez que hay un bache. O sea que tengo que arreglarlo porque se me rompió no hace mucho. Tengo un soporte de estos de ventosa para el cristal y se me rompió y tengo que arreglarlo. ¡Ay! Aquí es donde estaba mi cole. ¡Qué recuerdos! ¡Berta! Estoy pasando por el cole. Que a Berta la conocí en el bachillerato. Pues ahora estoy yendo a coger Gran Vía para ir al día uno al mar. Que al final llegaré bastante tarde a casa, pero bueno, tampoco. Estaba cansada, ahora estaba ahí sentada con mi padre, estaba en plan, me duermo. Y ya tengo los libros, están en el maletero. Los he mirado ahora bien en su casa, están perfectos, sin leer. Tenían solo un poco de polvo, pero con la caja original, todo súper bien. Y el hombre me ha dicho que los vendía, que tenía varios packs, porque su madre era una de las traductoras. Y yo me he quedado flipando, he dicho, qué guay. Gracias por venderme los libros. Son un regalo de mí para mí, para Navidad. Nada, vámonos. Venga. Otra cosa que odio de conducir por Barcelona son las motos. Y sufro más por ellas desde que voy en moto con Enric. Yo no conduzco, conduce él. Pero es que es horrible. O sea, aparte de que no las ves, aparte de las que la gente que las conduce normal, por el medio, como si fueran un coche, y no las ves, están luego los de Barcelona que van haciendo rallies y de todo. Así que, como el que me acaba de adelantar. Muy bien, señor, muy bien. Vale, a ver, es esta, ¿no? No es esta. ¡Ya! Pues nada, voy a seguir conduciendo y nos vemos en un rato. ¡Adiós! ¡Hello! Estamos de paseo. Sí. Bella. Enric. Bruno y Bella y Maggie. He llegado a casa en plan a las 7 y algo. Al final la sesión de compras ha sido bastante productiva. No he grabado nada porque iba en plan a toda leche. Pues ahora vamos a casita. No sé qué haremos, aún no es hora de cenar, ¿no? Lucha, yo. Se echa polvo. He caminado un montón hoy. Pero bueno, me falta solo el pijama para Enric y alguna chorradilla más. El resto ya conseguido. Vale, Enrique, una pregunta. ¿Dónde ponemos el árbol de Navidad? Aquí, pero no cabe. Ah, bueno, lo podemos poner si quitamos la silla. Pues es buena idea. Qué guarra eres, que te ríes tú. O a la cadira. No, no, yo creo que si movemos la cómoda para allá y ponemos la silla entre la cómoda y el sofá, Te voy ya a hablar en está. castellano. Estoy grabando y no me gusta poner subtítulos. Topín, no me desmaquilles, que ahora Bueno, la ducha, ¿me me acompañas? desmaquillo yo. Hora de ir a cenar. He pasado al móvil porque ya no tengo batería. Ahora estaba editando el vlog de hoy, o sea, lo que he ido grabando y mañana ya lo acabaré. Y hoy voy a grabar hasta que nos vayamos a dormir. Una durmiendo. Estos. Ay, qué cookies. Vamos a ver a Enrique. Enrique. ¿Qué tal estás aquí en Frozen? Frío. Frío, frío. Mirad qué he comprado una taza que tiene jersey que pone hot chocolate y que venía con esto, que es para mezclar, que es un whisker chiquitito. Y polvos para hacer chocolate deshecho. Me ha hecho mucha gracia el jersey, obviamente se lo quitaré. Pero es una taza enorme. Enrique está cenando. Y yo estoy esperando que mi sopa de Mordor se De pescado. enfríe, ¿eh? De pescado. Pero es pescado de Mordor. Y vamos a ver House. Bien.
para acabar de estar hipocondríacos del todo. Pues ya nos vamos a la cama, que estamos muertos. Así que buenas noches y nos vemos mañana con un nuevo capítulo de Christmas Hack. Adiós, tío, adiós, mamut. Adiós.